Frena de eso, noticias. Ayer, con el compañero Eric Pérez, es fácil y sencillo de explicar. Como ya sabe, el sindicato amarillo se le está acabando el negocio, ¿verdad? Y la pelea del sindicato rojo, Suntra, es verbal, sin ningún tipo de problema. El compañero Eric Pérez, dando la cara a todos los compañeros, fácilmente interrogó al señor por algunos casos que son de mayor irregularidad. Entonces, lo que sucede es que verbalmente se habló, pero el compañero del sindicato amarillo, la única reacción de él fue irse a los golpes. El compañero Eric lo evita, vuelve y se va a los golpes. Entonces, ¿qué solución tengo para eso? Eso se llama un buen panameño pataleo, abogado. O sea, no han dado respuesta. Las planillas que nos entregan al momento de cobrar, nadie nos defiende como colaboradores y bueno, sencillo, ahora que se le volteó la tortilla, no saben qué hacer. El detalle está de que como compañeros deberíamos apoyarlo porque él es el que está dando la cara ahora mismo por todos nosotros. Y entonces, solamente eso, apoyarlo. ¿Lo identifican como un líder? Sí, actualmente sí, porque él sin miedo a la empresa ha dado la cara, entonces... Sí, puede ser líder. Sí, al sindicato de amarillo que reportemos cualquier acto que le pase al compañero, alguna agresión, ya sea aquí o afuera. Frena de eso, noticias.